Vamos a utilizar dos frentes para la espalda, cuatro piezas para un adorno de la blusa, una tira de 6 centímetros por 30 centímetros. Para cerrar, ya sea velcro o algún broche o botón, lo que tú tengas. Y para adornar, aquí saqué yo estas piedritas que pueden servir, pero puede ser también shakira, lentejuela, canutillo, alguna flor que florecitas que tú tengas, lo que tú tengas en casa para decorar el vestido. Empecemos. Empezamos cerrando pinzas tanto del frente como de la espalda. Vamos a pasar costura, 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 en la espalda costura y costura. Hacemos lo mismo en la otra parte. Con las pinzas cerradas vamos a unir ahora el frente a la espalda. Pasamos costura, pasamos costura. Hacemos lo mismo en las dos partes. Y ya que hayamos hecho esa costura, planchamos las costuras. Con la blusa, ya con sus costuras para unirla, se la medimos a la muñeca para ver si le quedó bien. Porque lo siguiente que vamos a hacer, vamos a poner de frente y vamos a empezar a unir las dos partes. Y vamos a pasar costura empezando por la espalda, costura, 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 costura y terminando en la espalda. La parte de la cintura, esa no la vamos a cerrar. Cuando les di las instrucciones de las pinzas, nada más marqué la espalda hasta la mitad, pero es completa. En el patrón viene completa, así como está en el patrón es como es. Con la costura de la espalda, todo el frente, vamos a voltear. Pero primero vamos a cortar todo lo que esté, las costuras que estén más gruesas y hacer unos cortecitos para que se acomode mejor. Y ahora sí, volteamos al derecho. Y planchamos las costuras perfectamente. Después de planchar las costuras, vamos a hacer una bastillita en lo largo de la blusa o strapla. Ya que tenemos acomodado, vamos a pasar una costura en lo que es la cintura, costura, le seguimos en espalda, costura, 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 costura. Las costuras ya todas las tiene. Le puse dos broches de presión para cerrar, para acomodar la tira que le vamos a poner. Entonces tomamos la tira de 6 centímetros por 30 de largo. Y la hacemos en tres partes. Una, dos y la que está enfrente. Y ya que la tenemos así, la vamos a acomodar. En esta parte de enfrente vamos a dar la primer costura. Y la vamos a pasar. Que le pase por los brazos. Y aquí vamos a dar unas puntaditas. Como esta tela casi no se nota, yo la voy a poner doble. Ya fijé en la parte del medio y de este lado del brazo. Aquí tomamos donde sea la mitad del brazo.
la acomodamos. Plisamos también aquí el final. Y lo aseguramos en la parte de la blusa. Y vamos a decorar con piedritas o con lo que tú tengas para decorar, alguna flor o unas chaquillas. La blusa ya con su adorno, sus piedritas, sus broches para cerrar y la tenemos terminada. Para la falda vamos a utilizar una pieza de forro circular, dos piezas de tul circular, una pretina de 6 a 8 metros de una tira de 8 centímetros de ancho para hacer un olán. Entre más metros tengas, sale el olán más plisado. Ya depende de lo plisado que lo quieras. Unos adornitos para la falda y con lo que vamos a cerrar. Es el material que necesitamos para la falda. Empezamos por el forro. Lo ponemos por mitad y vamos a abrir uno de sus lados. Y vamos a hacer un dobladillo costura también de este lado y vamos a subir bastilla costura. Con la costura y su bastilla dejamos a un lado el forro y vamos a seguir. Juntamos las dos piezas de tul y vamos a abrir por uno de los lados. Y de uno de los lados vamos a unir las dos piezas. Pasamos costura. El tul también ya lo teníamos unido por uno de los lados. También lo dejamos en un ladito. Y ahora vamos a seguir con lo que vamos a hacer el olán de la falda, que es una pieza de 8 centímetros de ancho por de 6 a 8 metros, lo que tú la quieras hacer. Entre más metros sean, más plisado. Miren, yo lo que hice, uniones en mi tela para que me diera. Entonces, la vamos a planchar por la mitad, que nos quede de 4 centímetros, y vamos a empezar a plisar por en medio. Y la medida va a ser lo ancho del bajo de la falda, la de tul. Miren, les voy a enseñar yo una parte que ya tengo plisada. Así, en esta forma nos tiene que quedar. Aquí ya le pasé yo una costura. Aquí nada más estoy hilvanando. Con el olán ya plisado, le pasé una costura también con la máquina. Vamos a empezar a acomodarlo en el bajo del vestido. Dejamos donde tenemos la abierta, dejamos un centímetro para donde vamos a coser y vamos acomodando alrededor. Y ya que lo tengamos acomodado, vamos a pasar costura. Costura, costura, todo alrededor
de la falda. Ya que tenemos fijo el olar a la falda, lo siguiente que vamos a hacer es trabajar ahora con la cintura. Vamos a plisar la cintura de la falda y la vamos a dejar del ancho de la cintura de la muñeca. Ya que tenemos la falda a la medida de la cintura de la muñeca, vamos a acomodar el forro y la falda y vamos a pasar costura. Con la falda y el forro unidos, vamos a empezar a acomodar la pretina. Doblamos uno de los lados de la pretina y dejamos un medio centímetro ahí. Y acomodamos. Como nos quedó mucha tela, vamos a cortar y doblamos también. Y vamos a pasar costura. Con la pretina ya unida por uno de sus lados, vamos a voltear, vamos a hacer un doblez y empezamos a acomodar hacia adelante. Vamos a pasar costura en los laterales y costura. Ya cuando tengamos esa costura, empezamos a cerrar. Empezamos primero con esta falda, con la que es el forro. Y pasamos costura. Y hacemos la misma con la falda de tul. La falda con la pretina, puse un broche para cerrar. Vemos que le queda bien. En la parte de atrás dejé 2 centímetros de la pretina hacia abajo para que sea más fácil ponerle la falda a la muñeca sin coser. Y de ahí hacia abajo cosí. Lo único que nos falta ya es decorarla. Ya con su adorno de las piedritas. Y así nos queda la falda terminada. Gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a darle me gusta. Si disfrutas de mi contenido, no dudes en suscribirte a mi canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Me encantaría seguir creando contenido para ti, así que déjame tus comentarios y sugerencias para futuros videos. ¡Hasta la próxima!